9, el musical de Freddie Mercury. ¡Bien! Sí, yo le dije. Vos no viniste la primera vez, ¿verdad? No. Bueno, pero a ella le dije. Sí, la primera vez que vinimos nos dijo reserven más lugares porque van a volver. Así mismo, estoy con Malu. Malu Cristaldo. Malu Cristaldo. Y Maxi Medina. Ellos son la voz de este musical, ¿verdad? Yo soy cantante, él es el director musical. Bien. Vamos a recapitular para que la gente que por ahí se perdió este notición sepa que hay una segunda oportunidad de poder ver este gran musical que estuvieron en escena hace cuánto, Mario. Hace dos semanas. Dos semanas, sí. Volvemos ahora con dos días más de función. Bien. Vamos a tener dos días, o sea, dos funciones el sábado y una función el domingo. Perfecto. ¿Y qué vamos a ver? La gente se fue, apostó, le gustó lo que vio. Realmente sí, gracias a Dios tuvimos una muy buena repercusión. Imagínate, Mercury viaja desde los inicios y va recorriendo emociones en la vida de Freddie Mercury, así que te va a encantar, colaborando evidentemente con los cantantes que son espectaculares y también los bailarines que son geniales, ¿verdad? Y como ven en los videos, son... Ahí estamos viendo a Juanjo, que es el protagonista, digamos, que hace el papel de Freddie, pero acompañado, así como vos estás diciendo, de un gran elenco. ¿Cuántos artistas en escena tenemos? 70 aproximadamente. Aproximadamente, sí. Tenemos también un coro atrás, si ven ahí en el escenario, se ubican justamente la parte de atrás, son como 40 personas. Y también tenemos a los solistas, que son como 14 cantantes. Ahí están viendo, por ejemplo, el cuadro de Killer Queen, donde justamente está Fari, está Elena, está Luti, está Mile, que están cantando y justamente es hermoso. Y ahí están bailando Lore, Mafe y no sé quién, parece es Monse también. Bueno, 70 artistas en escena, cantantes, bailarines, que te van a hacer revivir un poco todo lo que fue la gran trayectoria de este artista que sin duda alguna no tiene tiempo. Es una leyenda realmente, Freddie Mercury. Qué lindo que podamos verlo así. Yo creo que también después de la película que vimos, todos es como que afloró un poco más también ese sentimiento que tenemos todos hacia lo que fue la carrera de Freddie Mercury. Ahora podemos verlo en las tablas con artistas. Todos son paraguayos. Todos nacionales. Sí, todos nacionales. Qué bueno, qué lindo. Realmente sí, estamos muy contentos con eso. Logramos cosas fantásticas realmente. Mucho esfuerzo metido en todos los ensayos. Como sabes, mucha gente organizar, meter 70 personas en un escenario difícil. Y realmente organizarlos también. Y de verdad, ellos se pusieron las pilas, todos son fantásticos. Y la obra es hermosa. Así que recomiendo a toda la gente que nos está viendo ahora, que vaya. Que justamente, ¿puedo decir dónde están inventando? Pero por supuesto, vamos más adelante. Sí. Ahí está. Bueno, claro que sí, contarnos dónde, hora, el precio, si querés, para que la gente ya se prepare. Ahora justamente entramos con un precio promocional, solamente un sector, ¿verdad? Que cuesta 100.000 guaraníes en Tiquetea. Okay. Así que pueden entrar ahí y comprar sus entradas. Así que ahora mismo, claro. ¿Hasta cuándo tenemos ese costo? Y es hasta el día de la función, se va a mantener. Y también, bueno, son dos funciones. Contá cuáles son las funciones. Son dos funciones, el 9 y 10 de noviembre. El 9 de noviembre tenemos las dos funciones, las primeras dos funciones. Una es a las 7:30 y otra es a las 9:30. Y el domingo tenemos a las 8, así que vayan. Bueno, vamos a anotarnos con todos los obligados todos a aprovechar también esta oportunidad que hay un precio promocional. Y bueno, obviamente ya que estás acá, Malu, no podemos dejarla ir sin escuchar un pedacito chiquitito de algo lo que nos puedas deleitar. ¿Sí? ¿Podemos? Okay. La primera vez cantó su compañero. ¿Cierto, verdad? Sí, sí, cantó. Cierto. Ella no había cantado, así que... Chiquitito. Okay. A capela, lo que vos quieras. No, esa cantó tu compañero. ¿Cuál cantaron? Ah, cierto, tenés razón. Viste que se acordaba. Cierto. No, te escuchamos un poquitito para que esto es la previa de todo lo que vas a ver este fin de semana, porque vuelve Mercury, el musical, a las tablas para disfrutar. Sí. Tres funciones. Vamos. Entonces en dos días. Sí, tres funciones de dos días. Este sábado y el domingo. Perfecto. ¿Te escuchamos? Ok. Voy a cantar un poquitito de Bohemian. Dale. Mama, just kill the man. Put a gun again, he's head. Pull my trigger, now he's dead.
Mama, I have just begun, but now I got it, throwed it all away. Mama, ah, yo quería seguir escuchando. Necesitamos el coro. Hay que ir, necesitamos hay que el ir, coro a los demás cantantes. Ojo así que nosotros queremos irnos. Acá Oscar también, sí. Eva, está Daisy también. Pues. Son nuestros acá, invitados, vale, chicos, por favor. No. Son todos nuestros invitados. Así el que, por pecheo. El pecheo en vivo. Claro, sin problema. El pecheo vivo está no, mañanero. Hay que apoyar realmente a nuestros artistas. Mucho trabajo hay detrás de esto. Escenógrafos, vestuaristas, directores, coreógrafos, me imagino. Así que vamos a estar ahí seguro que apoyándolos a todos. Ayer hubo un evento oficial, enviamos un saludo también a todos los amigos de Telma Pedir que me hicieron llegar la invitación, sí. Muchísimas gracias por acordarse de los mañaneros y bueno, felicitaciones por este éxito, que sigan gracias. Brillando y ojalá que se muchas sigan gracias. Sumando funciones. Muchísimas gracias, ojalá que sí. Bueno, ahí está, hecha la invitación señores para este fin de semana, vuelve Mercury, el musical a las tablas.